La Escuela Sinaí en Pérez Celedón tiene una matrícula de 447 estudiantes y durante este reinicio de clases en enero asisten unos 85 alumnos al día. Esta cifra es alta en comparación con otros centros educativos donde se reporta un gran ausentismo y hay una baja de hasta un 90%. Esta semana hemos tenido un rango de entre 85 y 90 niños entre las dos jornadas. Hoy, por cierto, cuando mandamos el reporte en la mañana, creo que eran como 80 y algo niños que teníamos. Creo que, si no me equivoco, la escuela, que hasta el momento he escuchado que tiene la mayor cantidad, porque en todos lados siempre son como 10, 20, 3. Sí, es que, bueno, ustedes han visto, ¿verdad?, las noticias, han estado motivando a los padres de familia, las compañeras también, de ellos se les ha solicitado de que estemos recibiendo más que todo a niños que estén un poquito rezagados o que necesitan apoyo, pero también están esos niños que también son como muy puntuales o padres de familia que son muy responsables, que en realidad tal vez no necesitan estar en el repaso, pero igual vienen. Entonces, sí, eso alegra. Ustedes saben que los chicos son, ¿verdad?, lo que le dan vida a la institución y estamos felices por eso. Los estudiantes, quienes acuden a recibir lecciones, así se expresaron. Muy lindo y muchas cosas. Ajá, ¿por qué? Porque me gusta mucho compartir con mis compañeros. Ajá, ¿y te gusta estudiar también? Mucho. ¿Y qué te parece venir así en un tiempo que antes no se venía a clases y todo? Muy lindo. ¿Y qué has aprendido durante todos estos días? Y la verdad que muchas cosas. Ajá. Y hoy tuvieron el rezo también. Sí. ¿Y compartiste con tus compañeros? Sí, mucho. ¿Y qué esperas este otro año que inicia? ¿Que ya irías qué? ¿Para quinto? Sí. ¿Y qué esperas en quinto? Y muchas cosas más. ¿Aprender más? Sí. Muy bien, y me gusta estudiar bastante para seguir adelante. ¿Y qué te parece venir estos días a clases? Está bien, porque así uno aprende y lo demás. ¿Estás contenta entonces? Sí, bastante. ¿Lista ya para ir a quinto? Sí, muy contenta. Bueno, para mí es muy raro venir en enero, pero sí, está bien, me gusta. ¿Se va preparando ya para entrar al colegio? Sí. ¿Y qué recuerda a la escuela? ¿Qué es lo que más le ha gustado durante todo este tiempo? Que he conocido a bastantes compañeros y casi siempre me toca junto en los grupos. ¿Y qué expectativas tiene ahora que vas al cole? Yay. Como, sí, hacer como más amigos y estar y ser estudiosa para no quedarme ningún año. Y este jueves 6 de enero se llevó a cabo el rezo del niño con la participación de la comunidad estudiantil. Hemos estado esta semana con bastante asistencia de niños, mucha motivación. Tratamos de mantenerlos con... Hoy teníamos la tradición, ¿verdad?, de compartir con ellos el rezo del niño, porque les decía yo, nunca hemos estado un enero para estas fechas, un día de reyes en la escuela, entonces fue una iniciativa de la docente de religión y entonces hoy tenemos también esa linda experiencia con ellos. Para el curso lectivo 2022 se tienen muchas expectativas. De hecho, bueno, este año terminamos satisfechos. La asistencia de los chicos durante la bimodalidad fue mucho más alta, ¿verdad?, lo que fue la parte presencial, que los niños que estaban a distancia. Y espero, ¿verdad?, que el inicio del curso lectivo 2022 sea exitoso, ¿verdad?, ya que el ministerio está dando, ¿verdad?, la opción de que todos los o sea, la obligación de que todos los niños regresen a la presencialidad. Y es algo que uno siente, tanto los niños como el personal están necesitando, ¿verdad?, ese regreso un poco más a la normalidad. Entonces, esperemos que ese curso lectivo 2022 sea exitoso. De esta manera, en la escuela Sinaí siguen atendiendo a los estudiantes.